Bueno, pues me alegra muchísimo estar con ustedes acá en Villa del Rosario y pues le agradezco mucho al Padre por su introducción y su bienvenida, también por su apoyo y por su ministerio. Sé que el Padre, por lo que he podido escuchar, lleva un fuego grande y por donde pasa incendia todo. Así de que qué lindo que es conocer al Padre y conocerlos a todos ustedes, a los que no conocía. Pues con el tiempo y después de que he venido a Uruguay ya varias veces, se va uno convirtiendo en parte de esta familia, ¿no? Porque esta iglesia somos una familia y al conocernos simplemente nos enriquecemos. Eso es lo que sucede y es muy lindo enriquecerse con el pueblo de Dios. La invitación que me han hecho es a compartirles de los mandamientos de Dios ayer, hoy y siempre. Para esto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y por eso le pido su palabra. Y les voy a leer del Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, desde el versículo 22. La verdadera identidad de Jesús. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo: muchas obras buenas de parte del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo he dicho, dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho: yo soy hijo de Dios? Palabra de Dios. Bueno, sabemos que la dificultad más grande que tenemos nosotros desde nuestra pobre humanidad tan limitada es asumir estos misterios de Dios, porque alcanzamos a aceptarlos como una historia sagrada y llegamos hasta el punto que nos atrevemos a decir en fe que creemos en esto. Pero para que realmente se haga vida este misterio en nosotros, tiene que cambiar el corazón, porque lo contrario, todo lo que profesamos como que creemos no es verdad si no nos cambia. Porque lo único que es verdad en nuestra vida es lo que nos transforma. Lo demás es simplemente una idea, una historia, un conocimiento de algo, pero no necesariamente vida, espíritu, que es lo que transforma al hombre. El hombre puede llegar hasta cumplir la ley de Dios, porque ustedes saben que los fariseos en el Evangelio eran eso. Ellos cumplían
con la ley y los preceptos, pero no tenían amor, porque la palabra que conocían no los transformaba. Conociendo los misterios de Dios, no los cambiaban. Y por eso el apóstol dice en algún lado, Satanás también cree, pero no obedece. Entonces creer no es suficiente. Muchas veces venimos a levantar la mano el domingo y rezar el credo. Y testificamos la fe que profesamos. Pero creemos y obedecemos porque fácilmente al salir de la iglesia vamos a vivir una vida muy diferente a la fe que profesamos. Por lo tanto, ese creer no necesariamente es obedecer. Por eso, cuando hablamos de los mandamientos de Dios de ayer, hoy y siempre, hablamos de el momento en que Moisés lo recibió, que es ayer. Cuando Moisés recibió esas tablas de la ley, en un momento de frustración la rompió, porque ese pueblo era un pueblo terrible de incredulidad. Perdía la fe con nada. Si les faltaba el agua, si les faltaba algo, con cualquier cosa perdían la fe. Y por intercesión de Moisés, la ira de Dios no los aniquiló a todos. Sin embargo, la historia dice que en un solo día morían más de 20.000 por fornicar, por tentar a Dios y por muchos otros pecados. Sin embargo, hoy nosotros tenemos a Cristo sentado a la derecha del Padre y intercede por nosotros para que la ira de Dios no nos calcine, porque hoy estamos peores que en el desierto los hebreos. Pecados mucho más graves. Sin embargo, la compasión y misericordia de Dios por medio de su Hijo es tan grande para nosotros que somos su nuevo pueblo, que a pesar del mundo estar como está, no nos ha borrado con fuego. Y nos pudiera borrar en cualquier momento, porque somos peores que todas las civilizaciones anteriores. Ningún imperio ha llegado al nivel de pecado que hemos llegado a nosotros. Y algo increíble es esto. En esta vida terrenal, tan solo hay dos caminos. O estamos descendiendo o estamos ascendiendo. No podemos verlo, porque estoy hablando del mundo espiritual. Pero cuando morimos, el mundo espiritual se hará visible. Por eso San Pablo dice que lo que permanece es lo que no vemos, y lo que pasa es lo que vemos, lo que va a pasar. Entonces, a pesar de que no vemos cuando estamos descendiendo, que es cuando vivimos en pecado, estamos descendiendo, y si morimos, quedaremos tan bajos como descendimos o tan altos como ascendimos. Esa es nuestra realidad, no es nada más que eso. Nuestro camino está en movimiento, nunca estamos detenidos en un lugar, siempre estamos descendiendo o ascendiendo. Entonces, el Señor siempre tiene esta compasión por sus hijos. Ustedes se dan cuenta que en este pasaje que leí del Evangelio según San Juan, hablaba de aquellos que Dios le dio a él, que ninguno se perderá. Y habla de aquellos que se pierden porque no obedecen a Dios, no les importa a Dios, no tienen amor, rechazan el amor de Dios y se pierden. Y hay gente así. Yo no sé si ustedes habrán conocido alguna persona en este mundo que no tiene amor y que no le gusta que lo amen, que no resiste el amor, le molesta y no ama a nadie tampoco. Yo desafortunadamente sí he conocido gente así. Yo no pensé que existieran, pero cuando yo fui secuestrado en Colombia y estaba en la selva, sentenciado a muerte y en manos de asesinos, todos los días me tocó ver
las obras del demonio en manos de esta gente, toda la gente que mataron, las torturas que me hicieron, y cómo lo hacían, y cómo estas personas no tenían sentimientos, no les importaba nada. Y yo siempre discutí con la gente toda mi vida, porque originalmente yo soy artista, y el artista pues es muy idealista, y siempre argumentaba el hecho de que yo no creía que existiera gente mala. Yo pensaba que había gente que actuaba mal, pero no que fuera mala. Y mucha gente me decía, estás equivocado. Compañeros míos profesionales de mi carrera en Hollywood, en Alemania, donde estudiaba, mis compañeros, me decían, hay gente mala. Algunos de mis compañeros en Alemania me hablaban de nazis, incluso nazis de sus familias, y me contaban que habían conocido gente mala que incluso eran de su familia. Pero a mí me quedaba muy difícil entender eso, hasta que me lo encontré cara a cara. Y hoy puedo decir, sí, hay gente mala. Ustedes saben el dolor que le causó a los apóstoles descubrir que Judas era malo, ¿sí? Eso no fue fácil. Ustedes se pueden imaginar un hombre que vivió con ellos 3 años y era ladrón, traicionó al Mesías, era falso. Y sin embargo, en el Evangelio, en ninguna parte se habla de algún comentario que haya hecho alguno de los apóstoles sobre Judas. Lo único que aparece es el día que lo reemplazan, nada más. Pero de resto nunca se oye una sola palabra sobre Judas Iscariote de boca de los apóstoles, a pesar del crimen que cometió. Y lo que sucede con esto es que nosotros tenemos que aprender que el pecado es el demonio, no es el ser humano. El diablo quiere que nosotros odiemos al pecador. Por eso hace que el pecado en el hombre se haga lo más horrible posible para que uno termine odiando a esa persona. Pero lo que sucede es que la prueba nuestra es no permitir que el diablo nos lleve a odiar al pecador. Por eso es que dentro de lo que Jesús nos enseña, que es cuando le da cumplimiento a la ley, nos enseña a perdonar a los enemigos y amarlos. ¿Y por qué? Porque esa es la prueba más grande para derrotar al diablo. Porque el diablo hace tan perfectamente el mal que lo coloca en el corazón de una persona y lo hace ver como si el mal es esa persona. Y resulta que por mala que sea una persona, el mal no es la persona. El mal siempre es el diablo. Nosotros somos recipientes del bien o del mal, pero no somos el mal y tampoco el bien, porque el bien es Dios. Así de que, teniendo claro quiénes somos nosotros como recipientes, tenemos que asegurarnos de que seamos los recipientes del bien. Y por eso cuando San Pablo dice que somos vasijas de barro que llevan el tesoro, que es la imagen más preciosa que hay de lo que somos nosotros cuando somos de Dios, eso quiere decir que nuestra más grande responsabilidad es mantener esta vasija de barro limpia, porque si queremos llevar el tesoro, tenemos que tenerla limpia. De lo contrario, si la vasija no está limpia, pues llevamos es el espíritu del mal. Porque el espíritu del mal vive en la suciedad, vive en el pecado. Yo le digo a la gente, miren, usted tiene una cocina limpia y pasan las cucarachas, la miran, sacan sus tentáculos y no hay nada, ni una borona, nada de suciedad, y no entran, porque no hay nada que hacer ahí, siguen.
nunca hay ese tipo de insectos en la cocina que está limpia. Igual es el corazón. Los demonios, ustedes saben que San Pablo nos describe a nosotros los espíritus que rondan los aires, principados, poderes de las tinieblas, que están siempre rondando, siempre buscando cómo entrar. Son como los insectos del aire, de los infiernos, y están siempre viendo a dónde entrar, a dónde anidar, y anidan en el pecado, anidan en la suciedad, anidan en la desobediencia, anidan en la vanidad, en el orgullo, en todos los vicios, en los pecados. Ahí es donde anidan los gérmenes demoníacos, y por eso se dice gérmenes, porque son como una infección. Y cuando entendemos bien lo que la iglesia hace y lo que vemos en el evangelio hacer a Jesús y luego a los apóstoles, cuando limpian un ser humano, lo exorcizan, le sacan espíritus, a veces como en el caso de los gerasenos, cuando Jesús encuentra un endemoniado que corría desnudo entre las tumbas. Y este hombre tenía una legión de demonios, una legión. Eran tantos que saltaron en los cerdos, que eran como miles, y los cerdos desesperados se tiraron al agua y se ahogaron. Y todo eso estaba en un solo hombre, porque los demonios son como gérmenes, como racimos de espíritus, y en una sola persona pueden haber miles, porque no ocupan espacio. Ustedes saben que en el mundo espiritual no existe ni el tiempo ni el espacio. Por lo tanto, no hay límite de la cantidad de gérmenes demoníacos que pueda llevar una persona. Son ilimitados. De la misma forma, no hay límite de la luz que pueda acumular una persona cuando es obediente. Ustedes saben que hay santos que con solo colocar las manos sobre un enfermo, queda instantáneamente sano. ¿Por qué? Porque están parados, caminan sobre la luz y están en la fuerza de Dios, que es armonía perfecta. Y cuando tocan a una persona o pasan por el lado de una persona, llega la perfecta armonía y sana todo lo que debe ser sanado, si es voluntad de Dios. Porque muchas veces nuestros males tenemos que vivirlos. Ustedes se dan cuenta que hay un ejemplo muy claro con San Pablo, cuando él dice que tres veces le pidió al Señor que le quitara un aguijón que tenía en la carne. Él no explicó qué era, pero dijo: es como un demonio que Satanás envió de los infiernos para atormentarme. Era algo horrible. Sin embargo, cuando Dios se le manifiesta, le dice: mi gracia te basta. Yo me glorifico en tu debilidad. Y no lo sanó, no le quitó ese aguijón. Y San Pablo explica: el Señor no me quitó el aguijón para hacerme humilde, para que yo no me engreyera y pensara que era algo. El Señor así me mantuvo con mi cabeza agachada. Obviamente nos está diciendo que si el Señor lo hubiese sanado y él se hubiera convertido en el superapóstol, no hubiese tenido caridad, y por eso el Señor lo mantuvo así. Eso es lo que él enseña, ¿no? No es el caso de todo el mundo. No es la lección que le corresponde a cada persona, pero a él le tocó. Y precisamente eso quiere decir que no todas las veces una persona que le pide a Dios que lo sane de alguna enfermedad o de alguna situación en esta vida, Dios lo va a hacer. Porque muchas veces necesitamos vivir esa prueba. Y por eso la ley de Dios está establecida por Dios para que nosotros podamos caminar con Él y no con el diablo. Porque lo que el diablo busca es que usted rompa la ley de Dios. Porque si usted rompe la ley de Dios, él tiene poder sobre usted. Porque el demonio es el acusador. Y dése en cuenta que todo lo de Dios es orden.
Dios es un Dios de orden. Si ustedes leen el Antiguo Testamento y en algunas partes Dios está instruyendo a un profeta para que le construya un templo o un altar o algo, y Dios le da instrucciones centímetro por centímetro, codo tras codo, vara tras vara de lo que él quiere, y le dice exactamente cómo lo quiere. Todo lo de él es así, exactamente medido. Por eso, cuando San Juan Evangelista habla de lo que él vio sobre el libro de la vida que se abre al final de esta vida, que es nuestra vida, estamos hablando de que todo, absolutamente todo, está en presencia de Dios. Toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, todo lo que somos, cada instante, cada palpitar, existe en el libro. Pero al mismo tiempo tenemos algo extraordinario que el mismo Dios en la persona de Jesús nos dejó, y es el sacramento de la confesión. No hay un don más extraordinario que ese sacramento cuando se trata del libro de la vida. ¿Por qué? Porque el sacramento de la confesión hace que nosotros renovemos las páginas de ese libro. Porque yo puedo llegar a ese tribunal de la misericordia que es la confesión, y si verdaderamente entiendo qué es eso y lo hago como debe ser, que es viviendo un momento de contrición tan sincero que yo sé que el pecado que yo he cometido es muy grave, que es una inmensa ofensa a Dios y que ha disminuido las gracias de toda la iglesia. Y si yo tengo conciencia de eso y entro en ese arrepentimiento, yo vivo un exorcismo, una liberación, porque el Señor me limpia y el libro de mi vida queda limpio. Por eso la iglesia tiene las indulgencias plenarias. Las indulgencias plenarias hacen que nosotros podamos limpiar todo lo que está pendiente, que son la enmienda y reparación de todos los pecados perdonados. Es un don maravilloso, porque normalmente eso quiere decir purgatorio, porque muchísimo católico no está enterado de la necesidad que hay de enmendar los pecados que fueron perdonados, porque desafortunadamente hoy no hay mucha catequesis sobre eso. Y entonces, si el sacerdote nos dice como penitencia, rézate un rosario o lo que fuera, a veces nada, entonces nos vamos perdonados y pensamos que ahí terminó todo, pero resulta que no, ahí no terminó todo, ahí comenzó todo. Porque es como el matrimonio: la pareja viene y a los pies del altar se consuma ese acto y vive ese sacramento del matrimonio, pero eso no quiere decir que ya se dio. No, ahí comenzó el matrimonio, y todo lo que hay que vivir para mantener ese matrimonio es un sacramento que hay que cuidarlo todos los días, a toda hora. Igual es el perdón de Dios. Dios nos perdona, muy bien, y Dios se olvida del pecado que confesamos. No vuelve a aparecer en presencia de Dios más esos pecados perdonados por la iglesia, pero necesitamos enmendar esos pecados, repararlos. La iglesia nos envía a hacer eso. Ustedes se dan cuenta cuando termina la Eucaristía, la misa, al final el Padre dice: id y proclamar al Señor, compartir lo que recibieron acá. Es el envío del sacerdote después de la misa. Váyanse a proclamar el Evangelio, lleven estas buenas nuevas, lleven esta fuerza eucarística a aquellos que están afuera, que tienen hambre y no saben que tienen hambre, a toda esa gente que tiene esa angustia existencial y no sabe que les falta Dios.
y por eso están así. Y nosotros somos los instrumentos enviados para eso, porque para eso nos alimenta Dios. Pero cuando nos confesamos, necesitamos salir a reparar. ¿Y cómo se repara? Pues primero, nosotros tenemos que asegurarnos que estamos combatiendo el pecado que confesamos. Asegurarnos que no vamos a caer otra vez en ese pecado. Y si caemos, más vale que caigamos en medio de una batalla contra esa tentación, no voluntariamente, porque precisamente el tibio es el que cae voluntariamente y Dios lo detesta. Pero nosotros, que somos criaturas vulnerables, frágiles, y que estamos sujetos a vivir batallas con nuestra propia flaqueza, con el diablo y con el mundo, y por lo tanto es una batalla espiritual mantenernos en gracia, y no todas las batallas las vamos a ganar, pero más vale que si la perdemos sea peleándola. Y en esa forma, pues es un soldado caído que Dios levanta si se arrepiente, y esto hace que vivamos un camino de reparación constante hasta la muerte. Y miren ustedes algo que yo aprendí de la misericordia de Dios. Les voy a poner un ejemplo muy humano para llegar al otro. Y es, usted tiene un hijo que tiene que pasar un grado muy importante en la universidad y ve que se mata estudiando, noches enteras en vela, haciendo toda clase de esfuerzos para pasar ese grado, se va el día del grado y no lo pasa. Y llega a casa totalmente desilusionado, muy mal, preocupado, pero el padre, que es bueno, le dice: hijo, no pasaste el grado en la universidad, pero conmigo lo pasaste, porque yo te vi dar todo lo que tenías y lo que pudiste para pasarlo. Entonces, en mi corazón, tú lo pasaste. Así de que no te preocupes y sigamos para adelante. Este es un padre bueno, ¿no? Ahora, ¿se imaginan lo que sucede con Dios al final de esta vida si nosotros caminamos todos los días luchando por superar nuestras debilidades, pero sinceramente? Y caeremos y tendremos problemas, pero el Señor sabe que nosotros queremos superar eso, que nosotros no queremos vivir en pecado, aunque caigamos a veces en medio de una batalla contra la tentación, aunque caigamos a veces porque este materialismo nos pueda seducir en un momento, y caigamos a veces porque el mismo diablo de alguna forma nos pone una trampa, como sabe hacerlo muy bien. Sin embargo, al final de esta vida, el Señor, ante su divino tribunal, nos completa lo que nos faltaba. Nos completa lo que nos faltaba. Si nosotros, sinceramente, es todo lo que queríamos. Por eso, la misericordia de Dios no está amparada en que yo me vuelva perfecto y santo durante esta vida. No, la misericordia de Dios está amparada en que eso sea lo que yo quiero alcanzar. Sinceramente, que yo en mi corazón diga: yo quiero ser santo y perfecto, como Dios me pide. Y aquí estoy, en medio de esta imperfección y de todas estas malas tendencias y debilidades, luchando por eso. Pero sin Dios jamás lo alcanzaré. Pero el Señor me dice: yo te ayudo, porque estamos en uno solo, unidos en esta batalla. Y es importante conocer eso, porque es conocer la misericordia. Entonces, la ley de Dios es una ley que tiene que ver con la justicia. Ustedes saben que hoy es muy común en nuestro cristianismo el evangelio de la misericordia, y todo el mundo grita aleluya cuando se predica de que Dios nos ama así como somos. No hay que preocuparse, Dios nos ama así,
y todos gritan aleluya, porque entonces no hay que cambiar, no hay que hacer ningún esfuerzo por ser bueno, por mejorar. No, porque Dios me ama así. Es el evangelio de la misericordia, un falso evangelio, el evangelio que San Pablo nos advirtió que iba a ser muy popular, una doctrina nueva. Pero la misericordia de Dios jamás podrá ser misericordia sin la justicia. Van unidas. La justicia de Dios tiene como manto la misericordia. Eso es, la misericordia está vestida, y digo, la misericordia de Dios es el manto que cubre la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es perfecta. Y cuando la justicia se hace perfecta, se convierte en la misericordia. Y por eso, para yo encontrar ese abrazo, ese velo, ese vestido de la misericordia de Dios, tengo que vivir en la justicia. ¿Y cómo se vive en la justicia? Con la obediencia. Esa es la justicia. La obediencia. Si yo soy obediente, soy justo. Por eso se dice que una buena muerte es la muerte del justo. Esa es una buena muerte. Porque el justo muere en paz. El justo muere en la misericordia. ¿Por qué? Porque vivió en la justicia. Por eso. Entonces, la ley de Dios es la justicia. Los mandamientos de Dios son la justicia. Cuando uno lee los mandamientos, tiene que leerlos desde las virtudes, no desde el vicio. En vez de decir no matar, se dice honra la vida. En vez de decir no robar, sé honesto, vive en la honestidad. Eso es lo que uno debe tener, porque la ley se hace para el criminal y la virtud para el santo. Entonces nosotros entramos en la virtud y el criminal en el pecado y en el vicio. Así de que hay que tener claro a dónde estamos con relación a la ley, en el vicio o en la virtud. Porque hay gente que obedece la ley para que le vaya bien. Hay gente que está en la iglesia para no condenarse. Hay gente que está en la iglesia para protegerse. Pero nunca está en la iglesia por amor, porque ama a Dios. Es como el esposo que le es fiel a la esposa porque le da miedo serle infiel porque de pronto le va mal, ¿no? Ese no ama a la esposa. Esa le tiene miedo a que le vaya mal. Eso no es amor. Y por eso el verdadero amor tiene que ver con el conocimiento de lo que es Dios. El verdadero amor es uno entender que hay que darse todo sin interés, incondicionalmente, a todo lo que uno hace. Y ahí comienza la justicia de la ley. Para yo ser justo, tengo que amar incondicionalmente. Ustedes saben que a veces hay personas que están en crisis en el matrimonio y uno de los dos llega con una lista inmensa de quejas. Es que. Una lista muy grande. Al final la pregunta es, parece ser que todo lo que diste lo apuntaste, ¿no? O sea, ¿cuántas veces amaste sin apuntarlo? ¿Cuántas veces diste sin acordarte de lo que diste? Porque precisamente las crisis, ¿de dónde vienen? Vienen del amor propio. Hay excepciones, ¿no? Porque hay casos muy graves de gente que es abusiva, viciosa, quién sabe cuántas cosas malas hay por las cuales un matrimonio puede entrar en crisis. Pero cuando es simplemente una crisis de relaciones humanas, porque no se entienden, la mayoría de las veces tiene que ver con la vanidad y el amor propio, donde la persona tiene quejas del otro porque no recibe lo que espera del otro. Y generalmente es una falta de amor incondicional. Ustedes saben que hay una persona que visita a su mamá el día de su cumpleaños y cumple con llegar allá y hacer lo que es propio.
llevarle el regalo, las flores, el ponqué, celebrar e irse. Cumplió. Y otro llega quizás sin las flores y el regalo, pero con el amor. Y le da todo el amor a la mamá, celebra con ella, a lo mejor hasta en silencio ese momento, pero esa persona fue la que llevó el amor. No las flores, ni el ponqué, ni la que cumplió, sino la que amó. Y la mamá siente más ese amor que las flores, mucho más. Y por eso nosotros tenemos que entrar por ese hemisferio del amor, para que entendamos que es la ley de Dios. La ley se hizo para el que la viola. Por eso nosotros no vivimos sujetos a la ley. Ustedes se dan cuenta que el apóstol San Pablo es un maestro cuando habla sobre la ley y la esclavitud a la ley. Cuando vivimos por la ley, somos esclavos de la ley y la ley misma nos condena. En cambio, cuando vivimos por la fe, vivimos por el amor. Y la ley jamás nos puede condenar, porque nosotros estamos por encima de la ley, porque estamos es en el amor. Y el amor jamás tiene ley, porque el amor es perfecto, porque es el amor de Dios. Y no está encasillado en una ley, está libre de la ley. Por eso, cuando Jesús se presenta en su vida pública, lo primero que dice es: vengo a traerles la circuncisión del corazón. Esa es la plenitud de la ley, que es la realización del amor en el hombre, que ya no es una marca en la carne como es la circuncisión original que Dios le pidió a Abraham, sino que ahora que ya el Mesías ha llegado, ya nos eleva al Espíritu, y en el Espíritu ya el hombre está por encima de su carne, ya no es simplemente un ser carnal, es un ser espiritual. Y lo que tiene que circuncidar no es su carne, sino su corazón. ¿Y ese corazón cómo se circuncida? Ustedes saben que la circuncisión era una promesa, un compromiso del judío con Dios, una promesa de entregarle su vida a Dios, consagrársela a Él. La circuncisión del corazón es lo mismo, pero ya es un compromiso con el amor de Dios, que yo soy fiel a Dios porque lo amo, no por la ley, no porque tengo que hacerlo, no porque se me ordenó que me circuncidara, no, y que sangrara y que me doliera, no, sino que ahora yo lo hago voluntariamente por amor. Y entonces eso es lo que quiere Dios. Ustedes se dan cuenta que en la palabra dice: yo no quiero holocaustos ni sacrificios, yo quiero un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, que yo no lo desprecio. Y precisamente aquí es donde está el secreto de la ley de Dios para nosotros como hijos de la iglesia, y es que debemos entender que Dios nos está pidiendo ese corazón contrito, humillado, arrepentido. Que seamos sinceros en ese sentido. Que usted esté en esta iglesia y esté acá porque ama a Dios, no porque simplemente viene a cumplir con un precepto, o porque se siente bien estando en la iglesia, o porque le va bien estando acá, porque está protegido por todas las razones religiosas, por la ley. No, usted está acá porque usted ama a Dios, y cuando está acá siente que está visitando al Señor en una forma extraordinaria, porque sabemos que al Señor lo tenemos en el corazón y siempre está con nosotros. Pero por alguna razón el Señor quiso que nosotros tuviésemos el templo. Él quiere que nos reunamos bajo este techo. Es parte de lo que Él quiere, es parte de su pedagogía, es parte de su amor. Es un misterio, porque el Señor es un Dios de orden, y dentro del orden están estos ladrillos. Y precisamente cuando nosotros entendemos el misterio del orden de Dios, que quiere decir que le damos espíritu a la ley, entendemos lo que es una parroquia.
y lo importante que es una parroquia, y lo importante que es nuestro párroco, y lo importante que son nuestros parroquianos, y lo importante que es vivir los sacramentos en la iglesia. Tanto así que cuando se está celebrando un sacramento recibimos bendiciones extraordinarias, según la iglesia, porque es un evento extraordinario, sobrenatural. Y el evento que es sobrenatural, como un bautismo, un matrimonio, un funeral, todo lo que sean sacramentos, bendicen a toda la parroquia. Y sobre todo si estamos presentes, pero de todas maneras bendice toda la parroquia. Pero para eso usted tiene que pertenecer a su parroquia. Nosotros tenemos que tener un sentido de batalla espiritual. Hay algo precioso que el Señor me mostró en una oportunidad, y es: nosotros somos una orden militar, somos un ejército, una milicia. Hemos sido enlistados en el ejército de Dios. ¿Y dónde está la cabeza de ese ejército? En el sagrario. Por eso la parroquia se convierte en nuestro batallón. Cuando estamos en la parroquia ejerciendo el ministerio de todos los sacramentos, de una forma u otra, estamos acuartelados, fortaleciéndonos para salir a las batallas que nos esperan. Entonces, esta parroquia, esta iglesia se convierte en nuestro batallón, y el sacerdote se convierte en la persona más importante de ese batallón. Por eso tenemos que apoyarlo y orar por él. Pero también el sagrario tiene que estar en nuestra vida permanentemente. Toda oración que yo hago la debo colocar a los pies del sagrario de mi parroquia, siempre. Cuando me acuesto, coloco mis oraciones a los pies del sagrario. Cuando me levanto, ustedes saben que hay un día en la Semana Santa en que se prende la luz, ¿saben? Esa luz, esa vela se lleva a la casa, ¿no? Ese velón. Pues miren, ¿esa luz cuál es? Esa luz es la luz del sagrario. Realmente es la luz de la parroquia. Usted se lleva esa luz para su casa y usted tiene la parroquia en su casa. Usted tiene la luz en su casa. La luz es espíritu. Eso es espíritu. Y esa fuerza hace que cuando usted muere y usted ha vivido unido a esa milicia, con ese orden militante, ¿sabe a dónde se va su alma inmediatamente muere? A los pies del sagrario de su parroquia. No puede sucederle a un alma algo más grande y poderoso que al morir vaya directamente a los pies del sagrario. ¿Por qué? Porque la batalla más grande que vive el alma es el momento de la muerte. En el momento que sale el alma del cuerpo, llegan todos los demonios, porque estamos en el mundo caído y te van a engañar. No vas a salir, me perteneces, todo lo que diga. Pero si nosotros tenemos un orden militante, no duramos ni un instante en esa oscuridad, porque llegamos directo al sagrario, porque es nuestra casa espiritual, porque esa alma tiene una casa espiritual, porque esa alma siempre se reportó a esa casa espiritual, y más aún cuando adoramos al Santísimo, porque aún más adentro de esa luz espiritual estamos por la adoración al Santísimo Sacramento. Y es muy importante aprender eso, porque en el momento de la muerte nos vamos a dar cuenta lo poderosa que fue esa relación con la cabeza, con la iglesia, con la luz, con la Eucaristía. Muy poderosa. Ahí es donde está lo que podríamos llamar la realización de lo que es estar libres de la ley y envueltos totalmente en el manto de la justicia de Dios por el amor. Porque amamos, no estuvimos en iglesia por ningún otro interés que el amor que le tenemos a Dios, que el conocimiento que tenemos de que Él es nuestro Señor, que nos creó, que nos ama, que nos perdona,
pero que es justo y que es perfecto. Yo pongo un ejemplo muy importante sobre quién es el Divino Maestro con nosotros. Ustedes saben que Jesús va caminando sobre las aguas y los apóstoles en su barca están aterrados, piensan que es un fantasma. Después Pedro dice, si eres tú, que yo camine sobre el agua, y el Señor le da la gracia y él camina. Ustedes saben que caminar sobre el agua no es cualquier cosa. Pues Jesús es Dios, pero Pedro va a caminar sobre el agua y lo hace y camina. Pero en un momento dado comienza a hundirse porque pierde su fe. Y el Señor lo saca. ¿Pero qué le dice? Felicitaciones, Pedrito, diste 80 pasos. No le dice eso. Le dice, hombre de poca fe. Y uno diría, pero eso es cruel, porque Pedro no es Dios y él pudo caminar sobre el agua. Tiene mucha valentía. ¿Por qué no lo felicitó? Pues no, el Señor es un maestro perfecto. Él le dio la gracia a Pedro para que llegara hasta él. Y entonces le dijo, ¿te faltó? Tenías que haber llegado, te di todo para que llegaras. Y esa enseñanza es muy importante, porque sabemos que tenemos un maestro perfecto y que nos pide todo. No 80 pasos, sino todos los pasos que nos lleven hasta él. Eso es lo que él quiere, porque él no quiere que nos hundamos. Él quiere que lleguemos, y eso es lo que Él quiere. Por eso tenemos que exigirnos mucho. Muchas veces me encuentro gente que he conocido en las misiones, y yo siempre regreso a donde voy la primera vez, continúo regresando. Y pregunto, ¿y cómo van? Y muchos dicen, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ya fornico un poco menos, robo un poco menos, miento un poco menos. Y yo digo, sí, ahí vamos, pero para el infierno, ¿no? Porque así no se vive. Nosotros, para poder vivir en obediencia a Dios, no podemos decir, ahí vamos. Eso no, eso es lo que Dios detesta, ese ahí vamos, ¿no? Tenemos que radicalmente convertirnos, eso es lo que Dios quiere. Dios no está esperando ahí a que usted viva su proceso. Ustedes saben que este mundo hoy es el mundo del proceso, la terapia. Es una industria de las más grandes que hay. Cuando yo estaba en California viviendo mi vida artística, mis compañeros que tenían los mismos vicios que yo, y a veces yo tenía más que ellos, vivían de rehabilitación en rehabilitación. Y pasaban meses por allá, y regresaban y volvían y caían y volvían y se iban. Yo nunca fui a nada de eso, porque nunca me consideré un adicto de nada, aunque usaba de todo. Pero en mi corazón yo nunca tuve ese problema. Y sabía que esos que iban allá volvían y regresaban a lo mismo, porque estaban en un proceso. Y eso yo sabía que era una mentira. Y no estaba convertido, yo no estaba con Dios. Sin embargo, sabía que era una mentira. Por eso, cuando una persona dice que está ahí en un proceso para dejar el pecado, para dejar ese vicio, eso es una mentira. Es una mentira. Porque para nosotros es como el hombre que tiene un amante, el hombre casado que tiene un amante, no va a decir, ahí estoy tratando de dejarla, ¿no? Ahí voy. Eso es mentira. El día que entienda que ese es un pecado muy grave, hay que cortarlo de raíz, como dice San Juan Bautista. Dice, el hacha está puesta sobre la raíz. Arrepiéntanse y confiesen sus pecados. Eso es la verdad. Tiene que ponerle el hacha a la raíz y cortarlo. ¿Sí? El pecado es un amante malo y nos quiere hacer daño, pero estamos enamorados de él. Ustedes han visto a veces que hay una mujer enamorada de un amante malo y todo el mundo le dice, deja a ese hombre que te va a acabar, y aparece con un ojo morado y regresa a casa. Todo el mundo finalmente entendió, pero apenas se le alivia el ojo, se vuelve donde el amante para que la golpee otra vez. Sí, ese es el pecado. Así es el pecado. Un amante malo que nos hace daño, pero
nos golpea, nos da durísimo y volvemos a él, a que nos dañe otra vez. Y por eso hay que ponerle el hacha a la raíz, es de la única manera. Pues este tema no tiene fin, pero voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos lleve. Y les voy a leer a ustedes de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, desde el versículo 7. La entrada en el descanso de Dios. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando le irritaron el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron después de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije: siempre andan extraviados sus corazones, no reconocen mis caminos. Por eso juré con ira: no entrarán en mi descanso. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos unos a otros cada día mientras suene este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca seducido por el pecado. Somos en verdad compañeros de Cristo, a condición de que mantengamos firme hasta el fin la posición del comienzo. Palabra de Dios. Pues le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que tuve de venir a Uruguay de nuevo. Ya con esta charla terminamos esta misión de esta vez, de esta visita. Y pues solo puedo glorificar a Dios por todos ustedes, por su precioso país, y que el Señor los bendiga, los proteja, los haga muy santos, que bendiga todas sus necesidades materiales, espirituales, que los cure de cualquier necesidad que tengan en su salud física, mental, espiritual, y sobre todo que los proteja del maligno. Es muy importante mantenernos protegidos del maligno. Y que el Señor proteja al Padre Nicolás, que pues lo conozco hace muy poco, pero es suficiente para quererlo mucho. Y por eso le pido a Dios que lo bendiga y que lo haga muy santo, porque si Él es santo, se santifican sus ovejas, ¿no? Así de que gracias a todos por su cariño y seguimos muy unidos en oración. Amén.